César era Richard Hernán Joa Salazar. Año por un lado, papá, ya le cumplí 12 años. Ángel Basilio Vega Arriba. A los 11 años empecé a tocar el arpa. Me llamo Manuel Medina. Empecé a ejecutar el arpa a los 10 años. César era Diana. Se ha estudiado el arpa 2 años. María Elena Vera. Ya por 2 años la estudié abuela arpa. Yo elegí el arpa porque eso viene de familia. Mi abuelo era arpista, también mi papá. Se arpa se debió antes la estudiaste porque allá es un poco cuajico y se puso a rupila a practicar. Se ha yujulai por la jalaña mucula arpa porque ya van de ir del lado y va a ir a toda ella. Se gusta jugar el arpa. Están va a ir por nada, aprender su vida, donde va a ver y va a ir a hoy para poner acá y unir a la práctica ya ve. Importante la música. Vamos donde limitan de ir a ver que tú cuando yo compartí toda clase de personas lindas ahí, más bien donde discriminamos ahí. Mi sueño en particular es llegar a ser un gran artista. Sí, como un siempre hay cosas de música. Ayuda a mucha familia escuela pues, a estudiar. A hacer paraguas, pues, a hacer conciertos porque hay cosas de música. Se gusta. Sé la. Con algo profesional vamos a hacer en un burger. Yo creo que hacer no solo a nivel de país, pues, sino internacionalmente. Vale, y Catuta no. Profesional y cosas de vida, hay que tomar eso, o sea, ambos y cosas de comunidad, entero vea como, o ni ensayar, sea, o practicar, sea. Luis Arán, el conjunto de arpas más grande del mundo. Estamos celebrando esta fiesta del Guinness, este emprendimiento liderado por Sonidos de la Tierra y con acompañamiento de Plan Paraguay y una cantidad de instituciones. Este programa que busca la integración social y comunitaria de los pueblos a través de la música y buscando más que formar buenos músicos, formar buenos ciudadanos. Y eso es lo que hoy se demostró acá, que puede hacerse, que Paraguay mañana o hoy ya tiene unos mejores y mejores ciudadanas y que esta es una mirada y una apuesta para que se enorgullezcan de lo que tienen en el país, lo sigan trabajando para formar parte del primer mundo.